Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Caribbean fusion restaurant located on Miami Beach. This delightful eatery is run by executive chef Massimiliano Lozzi. Panko offers a variety of delicious menu options, including homemade pasta, pizza, scrumptious steak, ceviche, and more. With a unique bar, great wine selection, and happy hour, Panko is the place to eat, drink, and unwind. Come to Panko restaurant. Panko is located inside the Carriage House at 5401 Collins Avenue. Es muy preocupante cuando nuestros líderes anuncian más recortes y lo primero que cortan es la educación. La educación es la clave para entender los grandes problemas del mundo y de aquí en casa también. Nuestras comunidades están sufriendo cada día más y más y están siendo ignoradas a cambio del desempleo y armas de fuego. Hay que cambiar de camino. Realmente tenemos una visita muy importante, muy interesante, porque nuestra invitada, Jackie Garzón, es una empresaria que dirige su actividad a proveer a todo el mundo instrumentos de seguridad, de seguridad, podríamos llamarle así, sí. Pero es utilizada desde la policía hasta los que hoy luchan en distintos lugares del mundo, defendiendo la libertad. Jackie, bienvenida. Bien, ¿cómo muchas estás? Gracias. Encantado. Soy una distribuidora. Para un militar, ¿no? Para el área militar, uh-huh. Pero realmente más que para Estados Unidos, para Centroamérica, Sur y México. Uh-huh. Porque es importante que también nuestros países estén cubiertos de esa manera con buen producto, y hay que reconocer que pues los Estados Unidos es líder en ese tipo de producto, sí, balístico. Entonces, yo estoy ubicada en la zona franca de Miami, donde distribuimos todo lo que tiene que ver con el área balística. Ahora, está representado en varios sectores, no solamente el sector militar, sino el sector seguridad, que significa empresas del sector privado, pero dedicadas a transporte de dinero y que requieren pues una seguridad en su personal. Y adicionalmente, pues también lo que necesitan detectives y oficiales encubiertos. Sobre. O sea, también personal. Sí. Ustedes también cubren eso. Correcto. Y también tenemos con un fabricante colombiano, una persona que es el único en el mundo que fabrica ropa VIP, balística. Ajá. ¿Cómo es eso? Ropa VIP significa que tú puedes confeccionarle un traje balístico con placas y todo lo que requiere. Balístico, que dice de protección. De protección, correcto, en los niveles que la persona requiere, pero no se nota. Ajá. Como lo que parece ropa común. Exacto, entonces eso se llama VIP porque hay que hacerlo medidamente, hay que tomarle medidas exactas a la persona y confeccionarlo bajo su estilo. Entonces, por eso, esa parte se llama VIP. O sea, que cubres todas las expectativas, sí, de necesidades de quien está en esa tarea, ¿no? Correcto. En la tarea militar. En la tarea militar o de seguridad. Y de seguridad. Correcto. Y de seguridad. Por ejemplo, los policías. Exacto. Así que todo indumentaria. Sí, todo lo que se... Exacto. ¿Cascos? Cascos, sí. ¿Guantes? Guantes, todo lo que requiere en accesorios, sí. Uh-huh. Botas, camisa, uniformes, todo lo demás, excepto armas. Uh-huh. ¿Desde cualquier lugar del mundo te pueden hacer un pedido? Desde cualquier lugar. Claro, tienen que llenar a la persona, no es que me llame y yo quiero, mándeme 100, no, o sea, yo, tienen que llenar una ficha técnica porque hay que tener cuidado a quién se le vende. Uh-huh. Entonces, tiene que llenar una ficha técnica y yo pues me encargo pues ya de ahí en adelante ya comenzar a trabajar con la persona, uh-huh, si ha sido aprobada. Y claro, por ejemplo, vienen personas de Honduras o de El Salvador o del mismo Colombia, uh-huh, de donde yo soy.
a comprarme el por mayor. ¿Por qué? Porque no tienen acceso directo con las fábricas. Estas fábricas son muy restringidas. Uh-huh. No todas las personas pueden llegar y comprar porque sí. Claro. Entonces, para eso existimos los distribuidores. Uh-huh. Y de esa manera, entonces, trabajamos toda la línea balística. Bien. ¿Desde cuándo estás trabajando con este negocio? Bueno, realmente hace poco. Llevo 2 años y medio, casi 3, uh-huh, trabajando en esto. Es un sector de hombres, así que ha sido muy difícil. Bueno, pero también seguramente se abrirán muchas puertas. Sí, no, ha sido muy difícil que ellos lo acepten a uno, pero mire que en algunas cosas he sido muy bien aceptada. Ajá. Tal vez porque soy mujer y también entiendo que dentro de ese sector también hay mujeres que, claro, antes sencillamente no eran como contempladas, porque cuando se habla de balístico pensamos en hombres. Ajá. Pero en el ejército hay mujeres. Pero ya la mujer. Estamos en todo. La mujer ya ha ido al espacio, los astronautas, exacto, médicas. Hoy no hay límite para la actividad que pueda desarrollar una mujer. Exacto. Y la mujer ha demostrado todas las capacidades para eso. Exacto. ¿Mm? Así que no se puede. ¿Cuál es el país que y las características del país que más te compra? Honduras, Salvador, Centroamérica y México. ¿Latinoamérica? Latinoamérica. También. Todo lo que es Latinoamérica, Centro y México. Hoy día, en el mundo, con muy raras excepciones, la inseguridad es un factor de gran problema para todas las sociedades. Sí. En Argentina, por ejemplo, es realmente un desborde del uso de armas y drogas, pero el uso de armas es como moneda corriente. Bueno, sé que también pasa en México. Pasa, sí, en Guatemala, pasa en Honduras, sí, pasa en Colombia. Desafortunadamente, son mercados tuyos. Desafortunadamente se nota más en unos países que en otros. Por ejemplo, y es triste, Honduras es un país lindo, igual que El Salvador, pero pues el nivel de delincuencia allí es muy serio. Entonces, también lidiar con eso, los presidentes, la gente de seguridad, pues tienen que estar todo el tiempo bien y protegidos correctamente, precisamente por el nivel de lo que está sucediendo. Decimos que es lamentable lucrar de algo que está pasando negativo en no, un no país. No, no es lucrar, porque tú vas a la seguridad, pero tú fortaleces la seguridad, claro, de la persona. Pero es lamentable. Quiero vender armas. No, pero digo yo, es lamentable que de algo malo, pues, claro, uno genera negocio, pero es la manera de protegerlo. Pero no si, hay de otra. Si tú no le proveyeras los elementos necesarios para que la gente salga segura a la, sí, calle, correcto, tampoco podría. Sí, alguien tiene que hacer la labor. Alguien lo tiene que hacer. Exacto. Y me parece muy bien que lo hagas tú. Entonces, ¿cómo se pueden comunicar contigo? Bueno, me pueden mandar un email. info@gbycallbulletproof.com. Ya lo vamos a poner ahí también para que la gente lo pueda copiar. Y número telefónico que está available para todo el mundo, que es el 954-210-0696, de aquí, uh-huh, de Florida. Y ella está ubicada aquí, en este lugar espectacular que es el Miami Frisón de Miami, perdón, Miami Frisón de la ciudad de Doral, sí, que realmente es un lugar que concentra empresas de actividad multinacional, ¿no? Sí. Por lo tanto, estás en el lugar justo. Estoy en el lugar correcto, además aduana la tenemos aquí, uh-huh, es mucho más rápido trámite también para los despachar, clientes, claro, despachar o lo que venga de allá para acá. Hay insumos que yo, accesorios que fabrican, por ejemplo, en otros países y los traigo para acá, uh-huh, para el sector americano, pero es mínimo. Pero de aquí para allá sí. Entonces es mucho más fácil estar aquí. Adicionalmente que el estar aquí hay un porcentaje de descuento para nosotros que estamos acá. Entonces eso es aplicable al producto. Correcto. Entonces eso es positivo. Bien. Exacto. Jackie, te agradecemos mucho que hayas venido por aquí. Te deseamos mucha suerte. Y bueno, espero que pronto renovemos esta entrevista. Claro que sí, es un placer y gracias por invitarme. Un placer. Un agrado estar aquí. Un placer, muchísimas gracias. Gracias. Hacemos una pausa. Tenemos mucho más material. Volvemos enseguida. Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión.